It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Buenas noches, familias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Ya estamos aquí, leches, en la Cache Cup. Jueves por la noche. Muchas ganas, 22 y 10 puntuales, como siempre. Por lo tanto, sí, no, sí, puntuales. Nada, familia, abrazos y ante todo saludaros, ¿no? Cachelito, Miguel, siempre ahí conmigo. Gracias con todos. Buenas noches. Espera un segundo, me falta el audio vuestro. A ver. Ahora sí, dale, gástate. Sí, Gaviche. Buenas noches, tío. Ahora sí, joder. Buenas noches. ¿No querías que hablásemos o qué, tío? ¿Qué pasa contigo? No, 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 no que hablar, sino que se os oía doble, imagínate. Ah, doble, pues como nos hemos pesado, como para que se nos oiga doble. Sí, doble o nada. Sí, nada, bueno, empezamos eso, familia. Estamos KHK, hoy jueves, canal Top Gas. Bienvenidos, Grada, bienvenidos a todos los 32 que me marca que estáis ahí. Una caña aquí para Piu, pero ya que está seco el hombre, que nos lo venía diciendo, leche. Le están dando cañas por un tubo, veo en el chat de grande, todos, una caña para Piu. Y nada, cachondeo, siempre, ya sabéis. Hablando cachondeando, hay una carrerita que no saco para cachopo como la de la semana pasada, pero la capté en internet y me gustaría verla, pero verla con vosotros, que creo que es un cachondeo y vale la pena ver el narrador, ¿no?, de esta carrera. Y nada, como siempre, vuelta VR, vamos por faena, vamos cortando carne, ¿no? Cachelito, Miguel, esas pruebas de bug, ¿no? Vamos con el diseñito. Sí, no paramos. Vamos con ello. Que revisar esa intro porque no me gusta cómo cierra. Cierra muy en seco. Familia, vemos el pepinaco este de Lexus que nos ha hecho TGR Bola, un brutal del diseño, ya sabéis, siempre Bola, Max, Lewis, todos los que tenemos aquí con nosotros en Top Gas Racing Community, son unos jefazos diseñando. Fijaos en el nivel de detalle, en la parrilla de este coche y todo, un pasote, las luces, me flipa un montón. Un Lexus muy salvaje, y le ha puesto unas llantas que la verdad me encantan. Escolte tú, digo el José Porta. A mí me saltó uno de Venom, estuve interesada. Bueno, vale. Buenas noches a todos, que estoy en un chat, me pierdo. Nada, eso, vemos el diseñito, el logo este que decíamos de Top Gas, que nos parece una pasada a todos. Y vamos a tener que pasar a hacer oficial, Alex, porque es que está increíble. Fijaos en el detallito de las luces de este coche, que me parece una soberbia basada. Tiene como muchos LEDs, así hace un efecto de profundidad muy salvaje, que no se aprecia a veces, ¿no?, en el juego, en la carrera, en el interior, muy chulo, que pasamos a ver ahora, familia, carrera en Interlagos, vamos a todo tren hoy, pero sí, mola un montón las VR, vamos a dar una vueltina ahora ahí, Melo en Melo 12 CGA, en VR, y lo vemos un momentico, vamos a ver. Subidos ya en el Lexus, no sé si se oye, no se oye, está en silencio esto, ¿estará mutis? No, está mutis, ahora le damos gas, pues nada, lo vemos por dentro. Muy salvaje, me mola un pegote, el marcador ahí, todo loco. El coche mola, ya veréis ahora los botoncitos y todo. Joder, quien tuviera un cacharro de estos en el garaje. Tip Hor, buenas, Tito, buenas noches. ¿Qué tal? Es color caca, dice la FIA. Cierto, color pastel, color mierda. No me gusta una mierda a mí este tapizado, pero bueno, oye, al coche le sienta bien. Hace como que valga más dinero, ¿no? Pero bueno, lo que es interesante, la consola, y esto es muy chulo. Vamos a darle gas, un poquitín. Por aquí en Interlagos es la primera vuelta que he hecho y la última, no he probado más ni he dado una vuelta con ello, así que no me juzguéis, ¿vale? Ser prudentes. Vamos a darle gas, no sé si se me oye mucho a mí, se oye mucho al coche, porque este coche hace un mogollón de ruido. Y no sé si se oye bien. Vamos, Open Windows Racing, animando ahí, SoulJ16, vamos ahí, dale gas, tete. Venga, va, vuelta en Interlagos VR. Luego, al final, chicos, tenéis que ver esta carrera conmigo de los Panchitos. Os la voy a poner para que los Panchitos, digo yo. Mola un montón, para que la diseñe de Panchito, de esta gente que es fantástico. Y, hostia, me encanta sobre todo el narrador. Es brutal, es brutal. Cuidado que nos la damos gas, a la puta mierda. Gas a tope, sí señor, que no falte. No sé acaso, no salimos. Vamos, sí, que animando ahí, Mauri. Buenas noches, Mauri, número 12. Grande ahí con nosotros siempre. Piloto de Top Gas que estuvo aquí en la carrera de la KHK anterior, familia, hizo un enorme tercer puesto, un podio genial, recuerdo, ¿verdad, Mauri? Carrera que ganó al final Javi del equipo de Quijotes Racing Team y muy seguido de Mesa Antonio, que salió una pole brutal, pero al no cambiar gomas en media carrera, pues le costó un poco la primera posición, pero peleó muy bien ahí con número 12, fue brutal.
la carrera que tuvimos y la que se viene aquí. Mauri, suscríbete, dice Berto. Mauri, Berto, tienes unos huevos como un templo, tío. Tienes unos huevos como los de Landa Sorpresa. Luego te los enseño. Madre mía, qué grande que eres, Tito. Y número 12, suscríbete. Como no. Y José Porto también, ¿eh? Queremos el anuncio de operas. Ahora te lo pongo, ya verás. En cuanto a eso, también agradecer, familia, que tenemos un par de follows nuevos de Paul635 y de Frank. De Frax89, que nos han, se han suscrito cuando estamos offline. Y nada, pues como siempre, ya sabéis, agradeceros a tope ese apoyo, familia. Cacherito, buenas noches a ti también, mi niño. Que te veo en el chat. Buenas noches, no te oyen, pero guay. Puta madre. Me escan la púa, hoy sí voy a decir tu nombre bien, Tito o Tita. Vamos con ello, me estoy despistando con el chat. No quisiera estampar el coche a final de recta. Ay, 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 Javi Walsh, esos cheers. Muy grande, a ver este marcador, me parece un pasote. Vamos a estamparlo. Lo estampamos, salvajemente. No es el primer coche que estampamos en Interlagos, familia. Ni será el último, estoy seguro. Vamos con esta carrera, espero que os guste, que la capté en internet y digo, tienen que verla esta gente. Vamos con ella. Cabellera Don Mónico como señora de 60 años, pero bien controlado ese coche. Ahora vienen en su Ferrari Manuel y Panchito enseñando axila. Traen bastante vibración, lo podemos ver en su pezón que se va meneando como bailando la manzanilla. Otros pendejos que no traen playera, no creo que sea muy buena idea si se rompen el hocico. Viene el sobrino de Will Smith con tremendo pectoral y peinado de Jackson 5. Pasan sin problema. Viene Pablito ahora con el tortas en su Lamborghini, pero esto no pinta bien. Toma pista en el costal de cemento. Se van a romper el hocico, se voltean, se empanizan la coliflor, levantan rápido su Lamborghini y lo empuja rápido el tortas para salir hecho la chingada. Vamos a ver la repetición, pisan el costal de cemento, no sé qué chingados es, y se les menea el cuerpo como pilín desguanzado, como gordita el tobogán, se van de un lado del otro y ahí se voltearon, se empanizaron bien la coliflor, la gente no hizo nada. Ojo el señor que está vendiendo tacos de canasta, quítese señor que le van a romper la madre. Pasa el segundo Juarán y echó la fregada, toma, se rompen el hocico, se empanizan el aniceto. Qué cagadero, levantan el polvo. No veo ni madres, doña Jovita se persina. Hermenegildo patalea para sacar al Ferrari. ¡Ah! ¡Oh, se te ve la rayita de canela! Vamos a ver la repetición, cómo se rompieron la madre. Se les ve totalmente el control del coche y se emparizan la dentadura. El otro güey casi acaba con el coxis en el hocico. Y el otro güey sin playera, ándale cabrón, por querer presumir tu pezón y tu axila. Vamos a ver quién sigue. Pasa un idiota con los ojos tapados, no le tiene miedo a nada. Vienen los compadres mamadísimos en su BMJU. Están tronadísimos, no creo que tengan problemas. Pueden pasar, pasan sin problema. Va bajando el siguiente piloto de mamador sin manos de payaso, a ver si no se voltea por payaso. ¡Ah, se va a voltear! ¡Ah, la salvó! ¡No, se fue de culo! ¡Por payaso y por pendejo, se nos fue de nalgas! Luego, luego se ve quién va a... Brutal, carrera, familia. Te dan dos segundos de ventaja si vas sin camiseta. Mi casco ni que le eche para abajo. Todo hace fuego, me encantó. Yo trabajo del narrador, me parece sensacional con la puerquini, el otro que se menea como. Vamos por faena, familia, vamos a dejarnos de la broma para seguir con el cachondeo. Cacherito, ¿cómo está el patio? Pues nada, vamos a lanzar ya la quali. O sea, justo. Dos minutos, tiene la dos culpa. Minutitos, ¿sí? Quedan. Dos minutitos nos quedan. Que pasa, David. Venga, o sea, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos un parrillón brutal. Hostia, tú. Esta gente ha traído el bazooka, Estos de DMK se han cabreado y han traído a Mara. Sí. a Germán Mara. Familia, tenemos a Germán Mara hoy aquí. Ha ganado muchas carreras este tío, la Cache Cup. Es un grande. Le vamos a poner Germán Cup Cache Mara, por final, a todo este campeonato, porque ha ganado muchas carreras. Le vamos a tener que regalar una camiseta de togas. Cabina, ¿estáis bien? Sí, estamos un poco alegres, pero estamos bien, Tito Mese, Freezer, Teddy. Gracias por el interés. Estamos a top en fire, ya nos ven, que siempre estamos un poco heavy. Nada, pero estamos on fire. Germán Mara, familia, vamos con ese pilotazo de MK. Por detrás, el mismísimo Arini en persona. Está del equipo Arini, ha venido Arini. O sea, más Arini no puede ser. Increíble este hombre, pilota que te cagas. La semana pasada tuvimos al profesor con nosotros, que nos brindó un carrerón enorme también, muy salvaje. Y hoy Arini con nosotros, grande ahí, un pilotazo. Toda la carrera se marcó. Y que sí. El profesor, sí. Tenemos al constructor de podios, Sigma, Sigviene, Sigboy.
dando mucho gas. Queremos un podio hoy, si voy y encima rima, y si no, se lo explico a tu prima. Así que dale gas, Tete. Corto la vida. Solivente. Solivente, vamos, vamos. Esto empieza la quali, familia. Martín Tronco y aquí también, que es grande del equipo Matos. Venga, vamos a ir cortando todo lo que podamos. A ver quién sale con más ganas. Esto empieza. Ya te digo, no tienen pinza, ¿no? No. Está la cosa chunga. Está la cosa chunga. Por cierto, Miguel, Cacharito, vengo del psicólogo y me ha dicho que estoy bien. Dice que vayáis vosotros dos. Que lo sepáis. Nada, venga, vamos con ese recuento. A ver quién tenemos por aquí. Se les fue a Portaba, que nunca volvió. Nunca la tuvimos, fía, no te engañes. Bueno, empezamos, ¿no? Empezamos. Se lanza la quali. Estamos ya viendo a Germán Mara. Estamos con... ¿Qué más ganas tiene? Mira tú. ¿El qué, Miguel? Dime. ¿El que más ganas tiene? Que sale el primero ya directamente. Sí, va por todas, Germán, siempre. Sale Dini también, sale Marti Tronco. Dale gas, Marti. Mucho gas, Tete. ¿Quién más tenemos por aquí? Toretto aparcado ahí un montito. Hostia, Toretto muy fuerte aquí también. Pilotazo de Quijotes. Quijotes, chicos, están llevándose el campeonato. Me parece que está muy fuerte. Gil Cool con nosotros de Fusion Racing Girls. Un privilegio tenerles aquí con nosotros también, una comunidad de chicas racing, de chicas que le dan al sim racing y es genial, le dan mucho gas y tiene una comunidad le dan brutal. Fuerte, le dan fuerte. Fuerte, le dan fuerte. Merchi, hostia, qué buena oportunidad con ese follow de LTP Ivanoguchi Pro y todo eso. Gracias, tío, por ese follow enorme. Un aplauso para ti, cabronazo. De la Cache Cup, que sepáis que tenemos ese nuevo patrocinio de EWA, porque me equivoqué, soy medio mongolo. En vez de poner EAU, puse EWA, me lo pegas. El López hizo Photoshop y también fue al gimnasio y lo hemos tenido que aprovechar. ¡Qué desastre! Emiratos Árabes Unidos, la fragancia. Sí, Emiratos. Hostia. For you, vale, todo cachas, que lo sepáis. Oh, sí, llévate esta. Venga, va, dejad de reír. ¡Cabrales! ¡Tierra la carrera! Venga, tío, poneros serio, que esto es un campeonato emocionante y divertido. Coño, los que tienen que estar serios son los pilotos, que son los que dan espectáculo. Claro. Sí. Vamos con ya el. Ya han entrenado, se han puesto serios y hoy vamos a divertirnos. Hombre, hoy nos lo vamos a pasar, guay, familia. EWA, Estados Unidos de América. Pues me suscribo. Tú, hombre, Javi, tú siempre con nosotros, Tito, ya tú sabes, mi amor. Un abrazo enorme para ti, Tete. Javi es el primero en donarnos cheers, familia, esos cheers, que no falten. Vamos ahí, repaso rápido que antes de que marquen tiempos. Constructor de podios, Sinboy, destructor de gomas. Open Window Racing, Murdoch dando mucho gas con Megacan. Apoya a Megacan, ya sabéis, familia, no compréis perritos a adoptar siempre. Mucho gas para esta gente. Germán Mara de MK, mucho gas de MK. Es la roca. Venga, vamos ahí, Mixto Fusion 1. Mini Kratos, dale gas, Tete. Nombre interesante, el de Kratos mola, pegote, TR sí, from Catalonia. Y Marti, que ya vienen dándose, la cual. Profesor, tú no se puede enviar esto por correo, profesor, pásate por aquí, ya tú sabes. Todo compi. Familia, estamos ahí dando mucha cañita, ¿no? Estamos en TR from Catalonia, que siempre está con nosotros, siempre dando mucho más también. Tiempo, pon la vuelta de Carlos cuando puedas, lo intento ahora mismo. A ver, sorry, acabamos con ello. Con Talca, ya tenemos tiempo, ¿eh? Persona, si vale, pasa el tiempo. Si voy, vamos con ello. Germán Mara, segundo. Te recibirás con Germán Mara. Chicos, estos dos ya se han visto. Ya se han visto las caras. Solo un segundito y vamos a aplaudir a Walsh porque se ha suscrito al final, cabrón. Qué grande, Walsh, un aplauso enorme para ti. Todo el barrio va a tener. Muchas gracias, muchísimas gracias. Familia, estos dos ya se han visto la cara, Germán Mara y Sinboy, ya se han pegado. Arini segundo, segunda, enorme de Arini. Vamos a ver qué está pasando por atrás. Con Melchi en la cuarta ya, marcando un tiempo ya bien, ¿no? 1.43, vamos a ir mirando para abajo. Dalka también, 43, tenemos a Mixto Fusion, a Minicratos, sexta posición hoy, vienen dando mucho gas.
Dale gas, Tete, Martín Tronco, de la séptima. Falta Toretto, no ha marcado vuelta Toretto. Falta Toretto, que no ha marcado. Algo no parecía marcado que le había. El piloto de Quijotes. No ha entrado, ha entrado directamente. Sí. Y sí, ahora está rodando la vuelta de después de Vox, vaya, la salida de Vox. Y todavía no ha marcado, ¿eh? La tercera vuelta suya va a ser la que marque tiempo. Ahí lo vemos, vale. Vuelta después de boxe, si nos marca aquí. Pedíamos pues la vuelta de Mini Kratos. Vamos con él, vamos a poner. Nos pedía por aquí una pequeña bar, ¿no? Con Mini Kratos. Dale, gástete. Saliendo detrás de Open Window Racing de Murdoch, intentando coger rebufo. Estas últimas curvas del circuito ya, cuesta arriba. Dale, gástete, que se hace cuesta arriba. 9 minutos 40 todavía de quali. Queda tiempo. Vamos, Hipoy, animando a IP Walls, os lo merecéis, de verdad, tú sí que te lo mereces. Enorme. Bueno, pues nos ha jodido la vuelta Kratos. Se va a boxes. Sí. Pero luego volvemos. Sí, claro que sí. Y Mini Kratos a boxes, los tres. Todos. Fanboy. Ahora, hoy es fanboy. Hoy es fanboy. Yo pensara que era jueves. Sí. Lo hemos decidido gitano de cobre y yo, que es fanboy hoy. Pues ya está, familia. Fanboy, por ver. Y se va a quedar así, ya le haremos algún vídeo. Tiene que hacer un vídeo potente también. Si puede, nos tiene que patrocinar con algo. Fanboy, sí. Sí. Hostia, qué buen follow también. Fíjate, de José Stack One. Vamos a buscarte un vídeo potente, José, para ti. Para agradecerte eso, cariño. Muchas gracias. Que me lo hagas soñar. Me encanta, lo peras. Toca chas. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias. Me encanta la vuelta, Kratos. Me encantas la vuelta. A ver qué leche. Va a ser morado, sigue así. Vale, dale, gástete. Soy malísimo. Ha roto el piloto de Open Windows, Murdo. Oh, ¿qué ha pasado? Ha roto el coche, además, bien. Nada, un guarrazo guapo, ¿no? A ver. Sí. Nada, no, no sé dónde. Sitio complicado. Nada, se aparta corta. Muy bien. Para no molestar, enorme. Muy bien, sí señor. Vamos a... Hay que tener siempre eso en cuenta, que cuando uno va roto o algo, que hay pilotos que están haciendo la vuelta y muy bien por parte de Murdoch. Un buen detalle, sí señor. Sí, tío, grande. Todos aquí, caché, aquí ya, bueno, ya lo sabes, niño, se respira esto. Aire limpio, aire fresh, ¿será por nuestras fragancias de loperas y landeras? No lo sé, pero... Será, va a ser. Ya sabes que de noche, si no te enteras, o sea, está la cosa muy tensa con ese aroma. Y luego tengo por aquí, os lo voy a enseñar rápido, lo voy a poner y lo voy a quitar, pero tengo el huevo de Lander Familia, fijaos, Lander sorpresa, pero ese me lo guardo, ¿vale? Me guardo el huevo, que lo sepáis, ese es para más adelante. Para luego, para sorpresa. Sí, Lander sorpresa, estrategia sin igual, es un tío muy grande. Vamos a verle, familia, ¿qué está pasando en esa...? Os he enseñado un huevo, ¿habéis visto? ¡Qué fuerte! Toretto quinto, Sí, voy, la primera, Toretto, a ver qué hace. Quinta se ha colado, acaba de meter en el último sector en morado, venía mejorando los dos primeros y el tercero ha hecho el mejor sector general, digamos, de todos los competidores y se ha colado en quinta posición. A ver que lo busco, me decías, Viene Mara ya en morado, quinto sector, ¿eh? A ver, Mara, vamos con él. Subimos la vuelta del coche, Mara. Por eso, tío, le puso la cara y va a ser entrenar grande, di que sí, muy grande. Hay que darle mucho gas, ese sí que destacaba ahí Olavi, creo que era Tito, un enorme abrazo para ti. ¿Qué pasó en la carrera benéfica de los perretes? Pues está ahí, Javi Walls, tenemos que acabar de pulirlo, se ha quedado un poco en stand-by, pero hay que hacerla ya mismo, un gesto hacia esta gente. Mauri te ha preguntado Mauri. Sí, pues mucha suerte para por lo que es el jodido coche, dice, pedazo huevo, di que sí, es un huevo muy grande. Este es sí. Los míos. El Iván, grande Tito. Vamos con ello, Venga, va, repasillo, nos despistamos un poquitín. Cuidado que Sigboy está en pole ahora mismo. Sigboy is on fire. Pero viene Germán Mara por detrás. A topísimo. Segundo sector, Viene muy hot. Viene hot gas hoy, Germán Mara. Ha fallado ahí un poquito, Ha fallado un pelín, yo creo, en la salida, a la recta. Y el que viene mora ahora es Dalca, primer sector. Vamos a ver, a punto de pasar con Germán Mara. Por la meta. Mara, sí. A ver, Mara. ¡Pole de Mara! 42-7. Enorme Mara. 42-7. Le saca 3 décimas, casi 4 a. No, así voy, Venga, va. Tony Doe, muy buen tiempo de Mara.
cuidado. No. Cuidado que no está todo dicho. No, que ahora se empiezan a vaciar, los depósitos, claro. Cuidado. ¿Qué neumáticos has puesto ahí, cacharrito, para deleite de los pilotos? Deportivos blandos. Un agarre espectacular. La salvajada. Sobre raíles. Me ha parecido, digo, cuando frenen se le salen las lentillas a alguno de lo que va a frenar el coche. Mételo 50 metros a la frenada. Kratos, ¿en qué posición tenemos a Kratos, familia? ¿Hacia lo que está haciendo? Esta curva que está ahora mana se está encima, ¿eh? Está quinto, Kratos. Eso gas, muy bueno. Dale, gástete. Vamos ahí, ese equipo mixto Fusion, ¿verdad? El equipo MF1. Mixto Fusion One. Dios mío, quinto. Dios mío, 0-0-0. Dale, gástete, 44-0. Vamos a repasarle, Miguel, Germán Mara, esa pole, cuéntanos, Tito. Sí, señor, van cuatro, casi tres décimas y media por encima de Sick Boy, que tiene a 93 milésimas a Lini. Por detrás, una décima con 18 a Dalka. 18 milésimas la separan de Kratos. 1.77 de Mexley. Melchi. Melchi, coño. Siempre lo digo mal. Tío, con Melchi, tío, que no. Como no el Leao. Sí. Melchi, tiene como tres atletas. Una décima. ¿Cómo? Que no puede venir a hacer un recuento, oye. 8 décimas con Murdoch, 2 segunditos Gil Cole y 6 décimas con Catalonio de Titan en Red. Vale. Entra Mara, empieza lo último de lo último. Dice Víctor Rafales que deportivos blandos que son mucho agarre para él. Vaya. A Víctor le va el rollo la también. Próxima, la próxima te pongo otro, Víctor. Es un cachondo. Sí. No, son pilotazos que les mola mucho estas carreras. Vaya, di que sí. Es que a mí me mola este tipo de conducción, tío. Sí, joder, hay que afinar y bueno, y al final se va, pero se va para todos, ¿no? Y se igualan las cosas igual, así que hay que sacar el máximo beneficio del vehículo. Y oye, con lo que te dan, como dice aquel, con una barca sin remos venceremos, ¿no? Así que a darle gas. ¡Qué leches! Vamos con Mara, chicos, que está en esa primera posición de MK, ya decíamos que se han cabreado. Le han traído a Germán, no sale. Hoy, no sé si viene su vuelta lanzada. Melchi tercero se ha colado, puede ser, sí. Y un segundo por encima de Lini, que estaba tercero. ¿Cierto? A ver. Si es verdad, 1.42.8 para Melchi del equipo GT, que se coloca en esa tercera posición, ¿eh? Si Boy decías. No, si Boy sigue segundo, porque no tiene mejora de vuelta. O sea, sí, era Lini. Esa Lini que se había colado. Sí. Está Lini parando en boxes ahora, volver a intentarlo. También así Dalka que sale de ese boxes, que se había colado en cuarta, ¿no? Y la ha mejorado Lini esta última vuelta. Fijaos en sus tiempos, esas últimas vueltas personales. Sexto ahora mismo de Mini Kratos. Dale gas, Mini Kratos TT. Dale mucho gas, Tito. Están mal y Sigboy aquí en pelea, ¿eh? Uno detrás de otro en vuelta. Ya están pegándose ahí, ¿eh? Vamos a ir gastando combustible. Sí, Kratos va a dar una vuelta fuerte. Va el pelo ahí. Muy grande. Puede aprovechar mal al rebufo, le va a venir intentado, sí. Chicos, me falta Toretto. Aquí atrás no lo veo. Aquí pasa algo, Toretto va a empezar, creo, ahora su vuelta hot. No sé por qué me parece. Ahora se va a boxes, ¿eh? Y la jodo, ¿eh? Pero se ve muy rápido ahí. Pero no me cuadra Toretto aquí en esta séptima. Lo espero más arriba. Dale gas, Toretto. Su vuelta sí, va a pasar por meta. Sí, me viene cerrándola. Venga, intentar la vuelta, ¿eh? Martín Tronco, octava. Grande Martín, dale, gástete. Equipo Matos. Hay vuelta rápida personal, Burdock. Mara no mejora, primer sector. Si voy tampoco. Si voy fallado. No, si voy ya. Es vuelta corta. Acordado. Aborta, así que Gil Cool mejorando dos deciminas, vuelta rápida personal para ella. Ahora no dale da tiempo ya a entrar ni a dar otra vuelta siquiera con esta rueda, no daba tiempo. King 43, MF1, muchas gracias por tu follow, mi niño, un aplauso enorme para ti, muy grande. Familia, somos una pila ya, somos 548, nos faltan dos follows hoy para llegar a 550, hora menos en Canarias, qué ganas ya de llegar a esos follows. Hoy estamos King. Sí. Sí, debe estar mosqueado porque ha estado haciendo 42.5 con bastante facilidad
y no ha sido capaz de sacarlo. Y estará, pues estará. Guay, eso es guay, si claro. Voy cabreado es mejor que si voy normal. No hubiese hecho el 4, ¿vale? Pero sí que es verdad que sabes que cuando joder, que tienes un tiempo y que lo sacas varias veces seguidas y viene la quali y no eres capaz de sacarlo, tío. Eso da coraje. Pero es un coche muy delicado, ¿eh? Muy fácil perder décimas en cualquier sitio. Pero bueno, eso es Sikoy, ya sabes que es como aquel, ¿sabes? Aquel que dice, yo tengo el ejército de pues yo tengo a Sikoy. Un tío potente, ¿eh? Vamos a... Viene dando vuelta ya los pilotos, ¿eh? Toretto va cerrando vuelta. Arini también, parece. Kratos y Murdo vienen después. Talca. Un Catalonia cierra también. Kratos pasa meta, no mejora. Va a pasar ahora, ¿quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? No lo vemos, people. Catalonia, pero no mejora. Coli y Dalca son los siguientes que van a pasar. Col ahora Dalca. Mismo décima posición se uy, queda, no mejora para Dalca, ostras, qué lástima, no mejora tampoco ese último intento, familia Mara en la pole, ahí va a pasar Arini en su intento de vuelta, su último intento, viene a tope con mucho gas parece, vamos Arini a ver si mejora, se queda dos décimas de su tiempo. Y nada, a ver, me parece que ya todo el mundo ha acabado vuelta. Marte Tronco puede que esté. No, están en doble intermitencia todos, salvo. Ahí Mechi, que acabará la vuelta ahora. Y empezará la carrera, amigos. Vamos a darle gas. Hay muchas ganas. Vamos, Marti. Ahí, triste, Di. Con cara cabreado. Muy complicado, Víctor. Sí, es cierto. Perdón, estaba bebiendo agua, people. Sabes que a estas horas y con el cachondito somos bocas a camar. Es un coche que se las trae. Va a estar entre ellos. Oye, creo que se ha suscrito un señor por ahí, un tal Stomba, ¿puede ser? ¿Le conocéis vosotros? Un super cuac. Sí. Super cuac. Te le pongo un lope enorme. Tomás, muchas gracias, tío, por ese pedazo de sub. Inés, Freesteady, no sé si te lo he dicho ya, pero muchas gracias por ese follow, tío. A todos, familia. 549, nos falta uno. El próximo follow es el 550. Vamos. Esto empieza ya. Venga, que esto empieza. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos, que nos vamos! Venga, cada vez que lo ¡vámonos! Veo. Venga, va, está. Y todos. ¿Qué pasó? Está pole de Mara, segundo de Sikoy. Madre mía. Sí, son preciosos estos Lexus. Menudo sí, parrillote que hay aquí hoy, familia. Vamos a mirar para adelante, vamos a ver qué hace Mara. A ver si hay otra cámara mejor. Vemos a Mara salir, a ver los demás. Sikoy sale con ganas y alegría también, parece. En la segunda. A ver qué pasa aquí, la llena de curva. Mara pasa bien, atrás, ahí, jaleito. Pasar ante la familia quinto, Arini emparejado con Kratos, se tocan Arini y Kidalca, pasa Arini y Kratos también aguantando bien al interior, va Toretto también intentando remontar la posición que al final no ha mejorado, lo esperaba más arriba en Quadia Toretto, emparejados ahora mismo, Dalca y Kratos, Dalca es aquí, perdón, Kratos es a quinta, vale, mini Kratos, dale, gástete, ahí la llegada a la frenada, vamos a ver por atrás, estable también, Catalonia, la peleita está aquí, está en todos lados, pero está aquí ahora mismo. De la séptima a la cuarta, vamos ahí, Arini pegándose también con Kratos. Kratos atacando ya, la quinta a por la cuarta de Arini, por el exterior, va un poco largo Kratos y se va a acercar larga. Vamos. Qué buena. Aguanta, todos estos esfuerzos de neumático, cuidado que luego se pagan, Sí, va a ser caro. Este coche pasa factura, Telemetría, David. Ahí está. Fijaos, está Toretto ahí apretando las tuercas con Dalca. Dale, gástete.
y pasó, pasó enorme. Detrás de la línea se está cogiendo una buena, Ahí lo veíamos llegar a esa frenada. Aprovechaba grande todo el todo. Vamos ahí. En cara a la recta, en cara a la recta, que no estás atacando. A ver qué pasa arriba, Mara, muy lejos ya, Muy lejos de lo que debería, a punto ya de salirse. Se salió del rebufo Sick Boy de Mara. Vamos, Merche, la tercera, cuarta, no, no hay rebufo aquí, cerca Kratos este coche, a por él, no Kratos, Kratos, Kratos en rebufo. No hay mucho rebufo, decía Cache. Nada, nada, no se, no se nota. Apenas, se aprecia. No se nota apenas, sí. Vamos a ver atrás, pegadillos también, Toretto en la sexta y Dalca, séptima. Se prevé batalla aquí atrás con Martín Tocco también, que sabemos que conserva mucha goma. Y al final de Steam es un tío duro, un tío que se viene arriba en el final del Steam, le aguanta ese. Es como una pina dura hacer, y dura, te da mucho gas, Vamos, Murdo, que es la novena posición, décima, Kill Cool, dale gas, Tata, dale mucho gas. Y Terrestrial Catalonia, dale gas, niño, que no falte, que no falte. Marín y Kratos, cuarta, quinta posición, están aquí batiéndose el cobre, sí. Está Kratos buscando el hueco constantemente a ver por dónde se le puede tirar, está pegadísimo ya. ¿Lo va a intentar en el exterior esta curva? Vez, no, difícil. Defiende, sí, complicado aquí, es muy complicado ahí fuera, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. El trozo sucio, además, que no agarra nada. A ver, al interior, al interior, va fuerte, Kratos. Chapa, chapa. Por el exterior ahora, Darlene, le están presionando fuertemente a Nini ahora mismo. Por Kratos, Kratos al exterior, madre mía, qué peleón. Kratos le va a ganar de interior, familia. En esta frenada se pone por delante a ver a Lini. Si no le hace el acito, no le hace el acito. Pasa Kratos en cuarta ahora mismo. Tanto va a ser Toretto que viene, sí. Se va a aprovechar inclusive Toretto. Se acerca ya, está pegadísimo también a Lini, que ha salido perjudicado, ese adelantamiento de Kratos. La pelea vemos que aquí que sale muy cara, ponerse emparejados. Se pierde tiempo Dalca, que se salía un poquito ahí de pista, perdía tiempo y se le va a echar encima también Martín Tronco, que está en rebufo. Vamos, Martín, dale gas. Pelín más rápido, pero cuesta con estos coches, cuesta. Tan lejos, tan cerca. Vamos a ver la frenada que hace Martín. Vamos, Martín. Se va a tirar al interior, Martín. A ver, mira, a ver. Sí, al interior de Martín, muy bueno. Muy bueno, grande, adelantando ahí. Vamos a ver. Si la vemos. Bueno, ahora se les va a devolver la recta, ¿eh? Se la va a devolver. Vamos a ver, vemos el replay rápidamente. Estela Martí adelantando a Dalca. Yo creo que Dalca es más de guardar las ruedas tranquilamente. No ha puesto tampoco mucha resistencia a ningún adelantamiento. Creo que su estrategia es otra. Es posible. Ya la semana pasada hubo algún tipo de estrategia así, Cacherito. La ventana de box, ¿qué estipulas tú? ¿Qué crees que puede pasar aquí más o menos? Pues mira, aquí pues yo creo que lo suyo sería hacer stint de 11 vueltas y clavar las 33. Sí, entiendo. Está todo esto encima de Arini, Pasa que luego también pues hay gente que puede hacer un mixto de 8 o 9 y incluso 10. Bueno, 10 ya haría 11, ¿sabes? Pero sí, entre 7 y 8 vueltas. A partir de la 8 se abriría la ventana para mí. Vamos a ver, De la 8 a la 11, más de la 11 sería, no sé, no lo veo absurdo. Entonces parar de la 8 a la 11 implicaría ir a una parada o a dos, sí, o tres, o una parada más o menos, ¿entiendes? Y pues iría a dos o a tres paradas. Vamos a ver qué hacen los pilotos. A dos o a tres paradas, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace la gente. Ya ves, fijaos, estamos subidos encima, en el coche de Toretto y está encima, pero no llega. Quiero decir, no es rebufo apenas, no hay rebufo. Leche, nada, no hay nada, cero. No lo puede coger, No hay. STR, dale gas, animando ya J. Vamos, Kratos, también animando la peña. ¿Qué pasa por aquí? Un poco de frenada. Ya os digo, tan lejos y tan cerca, Sale bien Toretto, Sale bien Toretto, familia, por Arini. En la recta, estábamos subidos en su coche. Pero otra vez ahí, pegado. Nada, rebufo, cero rebufo. Se defiende Arini en el interior. Al exterior Toretto, difícil aquí. Apenas se acercan, Al exterior Toretto, lo va a intentar al exterior. ¡Qué justo! Vamos, dale gas. Al interior. Bien Toretto, buen intento. Va ahora también, lo vemos. Toretto, sexta, quinta de Arini, vamos ahí. Quijotes contra Arini. Arini es doble Arini, dale gas Arini. Va
Vamos ahí, chapa, chapa ahí. No debe meter el coche ahí, demasiado ahí, están peleando fuerte con estos coches. Es Arini, al grande, 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 y... grande Arini. Recupera la posición. Toretto también echándose un poco atrás. Se ha levantado el pie. Sí, 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 di que sí. Se ha levantado un poco el pie. Dale gas, Toretto. Pero están on fire, están en pelea ahora mismo. Cuerpo a cuerpo. Sí, viene para atrás, por él. Hace tiempo, Mete el coche después. Claro, la pelea esta les favorece. Yo pequeño chapa chapa, es muy difícil con estos coches, estas gomas, meter el coche ahí limpiamente es complicado. A los tres, van los tres a tope. Pues es complicado y es difícil adelantar, pero hay siempre hay que tener cuidado. Sí, siempre, tío. No es un coche para tirar, el coche porque no entra, se le tira muy brusco, no, hay que tener mucho cuidado. Defiende Toretto. ¡Ay, Martín! Vamos a ver, no, todavía es Arinio interior, que será el exterior ahora, pie grande. Claro, se ha ido, le ha dejado un agujero muy grande y ha aprovechado Arinio muy bien a meterse. Pie grande, subimos el coche de Marcia ahora. Y viene Dalca, A ver, recortando el grupito. Ahí al fondo, Dalca, Sí, Dalca lo decíamos, es piloto también de final de Steam. Vamos a ir viendo. Miguel, hazme un. O sea, repásame esta, mini. Sí, estaba mirando, Qué maravilla, el grupo este de tres que tenemos delante, que se están pegando un carrerón. Está Germán Mara, un segundito Sick Boy, o casi dos segunditos Melchi, dos segunditos por detrás viene Kratos, dos Arini, 0-3 Toretto, que está atacando a Arini aquí en pelea constante, con Marti Tronco, que viene también a un suspiro que de ellos. Que tienen aquí, familia. Dale gas, sí, Toretto, está por el interior. Vamos cantando rápido, Miguel, que hay pelea, hay que verla. Dale, no. Sí, vamos a quedarnos con ellos. Luego nos vamos para abajo, familia, hay pelea intensiva aquí. Están dando mamporros por todos lados. Vamos ahí, dale gas, de Toretto aguantando. Se salía césped y Marti Tronco ya está ahí, y ahora sí ya huele sangre, Marti. Y Dalca está aquí también. Sí. Están sangrando tiempo, se tiene Marti al interior. Marti al interior, adelanta Toretto. Al final Arini se beneficia, sale beneficiado de la situación, la pelea beneficia a los delante y los de atrás, familia. Y vamos, dale gastete ahora a Marti, vamos a ver cómo está algo más Marti. Parece que un poquitín mejor que su rival, un poquitín mejor, por ejemplo, que Arini, bastante mejor ya. Que tiene las gomas relativamente mal es Kratos, que ya va derrapando bastante en la cuarta posición. El resto no es muy parejo, los desgastes, la verdad. Sí, como digo, de hecho, está apoyando fuerte Kratos, está haciendo rápido, pero en detrimento del neumático, Kratos el ser agresivo con este coche se paga. Sí. Ya lo hemos dicho que se pagaba el ser agresivo. Se paga bien, el coche luego es complicado, se vuelve muy, muy complicado, hay que pararlo muchísimo y se pierde mucho tiempo. Si no quieres salir, te vamos. Derrapando mucho, pero dando mucho gas, sí señor, me encanta, dale gas, te de todo el que puedas y dale gas, qué leche, a tope. Derrapando mucho Toretto, atacando a Marti Tronco, séptima posición. Sextísima posición. Esa, faltaba la séptima. Esa es la mejor, tío, hay posición como esa. Dale, tete, nos falta un foro, familia, para 550, ya no es un foro, leche, que tengo muchas ganas de poner un mínimo salvaje. Y de enseñaros otra vez el gorro. Vamos ahí. Vamos a ver, peleón, familia. Lo demás, atrás, vamos a verlo rápido porque están tranquilos. Hostia, cayó ese follow de Nemesis G. Oje, muchas gracias. 550 people, momento histórico. Vamos. Enorme, un aplauso enorme. Al pelo sin y Dalca, parar. Se están dando justo en este momento 550, hostia, qué guapo. Muchas Dalca gracias. Con mejores ruedas, 51 ya, viendo de Kenzo. Esto de espectador. Sí, sí. Qué grande. Oye, ¿qué pasa con Quijote? Es que empuja a todo el mundo. Decía Jordi Sara, ha ido un poco fuerte, sí, tiene bastante más gasolina que Arini, si te fijas, y ruedas también ya. Perdona, sí, Toretto. Toretto, sí, Toretto. Mejores gomas y más gasolina que Arini. Sí, sí, sí. Que Marti e incluso Vidalca. Sí, cierto. Venía fuerte Toretto, nada. Manda Marti paseo.
Nada, siempre está, ya sabéis, familia. Lo de siempre, ¿no? Los campeonatos, pues sí, hay que hacer una reclamacióncita, ya sabéis, siempre hay siempre y pues, se revisa. Y pero bueno, ya sabéis que chapa chapa aquí es complicado con este coche. Si habéis estado practicándolo, meterlo es difícil. Ya vemos Toretto ahí, todo tranqui, está ahora en modo stand-by, conservando goma. Se ha agazapado ahora mismo Toretto, chicos, del equipo Quijotes, en esa sextísima posición. Ya sabéis que en este circuito, darle mucho gas es caro para neumáticos. Vamos ahí. Está encima de mala, casi. Han recortado pues 8 o 9 décimas. Algo mejor de goma, Sikoy. Qué mala, sí, ahora mismo. Y de gasolina mala. Estos dos son némesis, ¿eh? Estos dos pilotos. Sí, sí. Son su alter ego, ¿no? El uno del otro. Son, o sea, dos crack. Son dos crack. Hostia, dos tío. Crack. Se la vieron una vez ya así, nos tuvieron toda la carrera en vivo. Sí. Y al final ganó Mara, recuerdo. Con mano. Un espectáculo de carrera. Sí, con mano, un espectáculo de carrera. Pelea, chicos. Están ya, uy, encima de Kratos. Había Kratos, se ha perdido mucho tiempo ahí. Se va a boxes el piloto de Mixto Fusion One. No sé si lo digo bien, espero que sí. Estoman, cajeador de... Vamos, Chiboy. 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 8 ventanas abiertas. Y pelea entre Matetanco y Talca, Tito. Esa ventana abierta, lo decía Cache, parada la vuelta 8 de Mixto Fusion y ya Matetanco, Talca encima. O sea, Talca adelante ya. Sí, lo ha adelantado. Buen desgaste. Y Toretto encima de Arini ya, hay un paralelo aquí increíble entre Martitronco, Dalca, Martitronco. Hay dos peleas, dos frentes aquí. Vamos a buscar esa 360. Ahí, ahora la he encontrado. ¿Dónde estoy? Aquí, final gol, carrera aquí al ladito, dale gastete. Sí, voy 6 décimas, Kumara, está encimísima. A ver si va a ahorrar ahora o... Qué bonito, Dalca y se pasa Martín Tronco, se pasa Martín Tronco. Muy... Oh, qué pena, hay una pelea muy bonita. Ponen paralelos, people. Increíbilísima la pelea que están teniendo estos dos pilotos, señores. Sí, muy bueno, se acerca un pingüino Rossi por atrás, Están recuperando mucho tiempo ahora mismo Murdoch con los pilotos, que claro, al ir emparejados, pues se pierde tiempo. Lo ganan entre ellos, pero lo pierden para con los demás. Está saliendo caro el paralelismo aquí, familia, en este piloto. Dale Gilcult, dale Gastata en esa novena posición ahora mismo, que no ha parado todavía, que sí lo ha hecho ahora Mini Kratos, que va a ir a tope, va a apretar a muerte, está yendo muy rápido, estaba en la cuarta posición antes de parar. Y From Catalonia con su parada también en la vuelta 11. Está sin voy encima, familia, lo vemos. Y Toretto también, hay dobles aquí. ¿Dónde estás, Toretto? Vamos a ver qué pasa en esta frenada entre estos dos pilotos. Arini, Toretto, Arini va adelante, frena bien. Nada, pelea, más pelea aquí, primera, segunda posición, antes de parar en boxes, a ver quién es el que entra primero. Vamos, Madal. Todo el mundo puede cometer un fallo y, oye, aunque sea sin querer o lo que sea, son cosas de la carrera, nadie lo hace aposta, claro. No creo que nadie quiera echar a nadie, eso está claro. Y aquí seguro. Que, bueno, pues se puede ir un poquillo el coche, ¿no? Que hay que tener cuidado, pues claro que sí, pero bueno, no es motivo tampoco de, bueno, son cosas de lo más normal que puede pasar. Si uno ve algo que no le gusta, lo reclama y ya está, pero bueno, no tenemos por qué ahora mismo sacar conclusiones, habrá que ver los vídeos, claro, antes de nada. Claro que sí, familia. Claro que sí. Y aquí voy a poner, familia, mi huevo Lander sorpresa en el fuego a que no chocan queriendo, seguro, son gente más limpia que el mismo jabón, claro, así que mucho gas, people, todos son pilotazos, everyone es un caballero, salvo yo. Así que dale gas, te está sin buena segunda, me cago en la hostia puta, está intentando ir a por Mara, dale más Mara, dale sin boy, que nos tenéis sin vilo, on me fire. Invito, ¿eh? Está encima, está aquí al lado ya. Está encima, le tiene la pierna encima, dale gas, sin boy, aguanta Mara. Sin boy, el constructor de podios. Mara, con las ruedas muy quemadas, Ambos dale gas. Sí, pero es que es lo que hay. Van ahí adelante. O sea, le sacan al siguiente 5 segundos, o sea, tienen que tener las ruedas quemadas, claro. Menos coma para ahora mismo Mara, si voy encima. Los demás las tiene igual, que es el tema. Sí, Mara tiene un poquito peor de ruedas, que sí. Voy va a ahorrar combustible, chicos, no creo que se tire delante. Ve que Mara tiene un buen ritmo, sabe que es un piloto de carrera. Dalca, no debería. Lo vemos. Ahí guardar gasolina, claro, hombre. Pasa Toretto, a ver si tenemos replay rápido.
¿Qué ha pasado aquí, Toretto? No, aguantaba bien la posición, Toretto, la quinta. Sí. Defendía el interior. Dalca viene con mejores ruedas también. Y ahora se nota mucho, un poquito más de ruedas, fíjate. Se nota una barbaridad. Se nota muchísimo. Fijas los tiempos como están cayendo, 47 ya de Toretto frente a un 45 de Dalca. 45. Dos segundos por vuelta más rápido ese coche ahora mismo. Torpedo que está derrapando, saliendo de la curva. Dale, vaya, Dalca. Es complicado, ¿eh? Se pone... Como decía Aníbal, lleva dos bandejas de esas del McDonald's en la en vez de ruedas, ¿sabes? Sí. por fuera, Dalca, familia, lo está intentando. ¡Ojo! ¡Qué grande! Tiene una pelea muy increíble aquí. No sé qué estará pasando en la cabeza Germán en primera posición, pero vamos para atrás. Esas posiciones que están súper hot, que están muy calentitas. Trarini y Toretto, joder, tiene una pelea aquí. Estos nos van a brindar batalla hasta el final, chicos. Esto va a ser más tenso que la mirada de... ya no me acuerdo, como decía Martí. De aquel que te dije, ¿me entiendes? El que jugaba por la escalera. ¿Cómo se llamaba? No me sale el nombre, ya te lo diré mañana. Este... Toretto no es. No me sale el nombre. Ya mañana me entra. People, Gas, quinta, sextisimísima y septisimísima. Martín Tronco, vaya pelea que tienen aquí. A ver esa fía que dice por detrás. Entre de bastidores. ¡Ey! Parada de Murdoch. En la octava. Vuelta 10. Telemetría, David. Ay, tiene Merilla. Ojo, la fía está. Sí que está a una décima de Mara, ¿eh? Está encima, chicos, también. Joder, no damos abasto. Encimita. Uy. Está en modo ahorro, yo creo, ahora mismo. Sí. No, está en modo no matarse. O sea, ahora mismo las ruedas así están en modo no matarse los dos. También, que le eche. Está que frene, que tuerza, sí, que tuerza. Sí, pero no, ¿sabes? Fíjate, va más rápido ahora sin boy y no le ha metido el coche. Todo el rato. No, está la cosa. Claro, no. Con las ruedas así. Ahora mismo, Dalcaerini, no, también vas a meter el coche. Dalcaerini. Falla y se va largo. Leche está en el carrerón, Sí, aquí sí. El modo silencioso, tercera posición. Fijaos, chicos, Dalcaerini, el pelón que tiene en cuarta, quinta, están todavía ahí, se están pegando toda la carrera adelantándose, toda la carrera llevan estas posiciones. Está moviéndose más esto que algo que se mueve mucho. ¿Alguna cosa? Lleva un poquito más de gasolina, Dalca, ahora en el repostaje. Se masca el box. Sí, van todos. El que más tiene es Martí, es el que más tiene de los tres. Cierto. Hostia, Martí les puede hacer un buen arreglo, ¿eh? Yo pararía, y Toretto no te cuento, ¿eh? Si para en box ahora, igual sale delante de todos con el combustible que tiene. Que no delante de Martí, pero. Van para adentro. Si voy, Mara, paran. Acaba de Kratos que va a ganar tiene una que posición parar. Ahora cuando paren todos. Tienen que parar. Para la cabeza de carrera. También va Merchi, familia, que está haciendo un carrerón brutalísimo. Para toda la parrilla, está claro. Sí, sí. Menos el que ha parado la 8. Todos para boxes. Toretto. Sí, ahí va Kratos, ¿no? Ahora pasará Kratos. Kill Cool. Que están ya en la última parte del sector, o sea, el último sector, ¿no? Kratos no va a parar, va a tirar, va a estrategia distinta, va a fuego, va a quemar goma y ir a tope todas las vueltas. Dale gastete. Y Gil Cool tiene combustible y bueno, su goma ahí, dale gastata también. Posiblemente a boxes ya toca 11 vueltas, un buen stint. Y Murdoch por detrás que ya ha parado, vamos a ver hasta dónde consigue remontar Murdoch, a ver si consigue un undercut. Porque tiene que ser poderoso ahora mismo el undercut aquí, ¿eh? Le puedes meter 4 o 5 segundos tranquilamente, yo creo. Hombre, Yargu, que está Yargu por ahí, tú. Hostia, qué fuerte, dices? Tío. Yargu, un abrazo enorme, cabronazo. Yargu. Hostia, un abrazo enorme. Toretto, primera posición, ¿eh? No ha parado Toretto. No ha parado Toretto con el combustible que tiene. Va a intentar ir a tope luego más rápido. Pero tenía el combustible para parar, a ver qué intenta, ¿eh? Germán Mara, segunda, y Sigboy sale detrás, hace la remora Sigboy. No sé yo eso. Vas a ganar mucho, ¿eh? Chicos, lo que vas a ganar en el stint de una vuelta menos, lo vas a perder en el stint de una vuelta más, y te la juegas a perder muchísimo en esta vuelta. 5 segundos. La caída es brutal de tiempo. Sí. Tenía que equilibrar las paradas, y si son 33, pues si vas a 11, 11 y 11, y hacerlo los stints lo más igual posibles. Vamos a verlo. Chicos, segundos, en la cuarta está Kratos cerca ahora mismo, 3 segundos de Sigboy, estrategia distinta.
Pero está cuarto ahora mismo. 3 segundos. Visto. La que va a hacer la undercut del libro ahora mismo. Sí, 3 segundos la ha metido ahora mismo sin acabar la vuelta. 4 segundos. ¿Quién a quién? Perdón, me has perdido. Mara, el tiempo que ha perdido Toretto en la vuelta esta, ha perdido más de 4 segundos sobre la undercut. Se ha ido a 50. Se ha ido a 50. 61, muy claro. La de antes sí está 50, 49 o 50. O sea, claro, la distancia es muy grande. Es que estaba en 47.8 y esa era la óptima para haber entrado. La caída ha sido. Chicos, mirar el pedazo de undercut que ha hecho Open Window Racing Burdock en la sexta posición. Con Matitron, con Arini, con Dalca, con sí, todos. Sí. Les ha arrancado. Sí. Y está adelante. De gasolina. Y Toretto tenía mucho combustible para parar con ellos. Y a ver dónde sí, sale Toretto ahora. Se ha enganchado, sí. Mira, pasa a Murdoch, que estaba muy... Le van a adelantar, sí. Ha perdido. Por ejemplo, Murdoch le va a meter 10 segundos a Toretto. No tenía que haber hecho esa vuelta. Va a salir cara a Toretto. Dale, gástete. Vamos a ver, luego... Sale si medio la pomada. Pero es que pierden muchísimo, yo creo. Salen delante. Dale, gas, Toretto, Tito. Mejor goma para él ahora, puede apretar. ¿Qué ha pasado ahí? Hostia, la FIA le ha regalado. ¡Qué grandísima FIA, mi niña! Un aplauso todo el barrio entero para ti, criaturica mía. Enormisimísima mi niña. ¡Qué gracia! Sí, ya algo tiene Prime. ¿Tiene todo? Claro, ya algo tiene Prime. Bueno, no es bueno. Qué grande. Tiene una mujer igual. Ay, che, bueno. ¿Y Berto tiene Brain también? Berto es para matarlo, tío. Sí, la cara muy duro, Berto, lo que tiene. Qué grande, qué tío. Chicos, Mara en la primera ahora mismo, ¿eh? Sí que se despega un poquito, 1,2 de si voy. Miguel, cántame esta, tío. Dale mucho gas. Está Mara segundazo, ¿eh? Ha tirado ahora con las gomas nuevas, sí. 3/4 de depósito, un segundito con Chipboy, tiene un pelín más de gasolina, igual se la ha sacado en ese poquito más de gasolina que tiene Chipboy, ¿eh? A ver si lo ahorra luego para el último stint, veremos. 5 segunditos por detrás, Kratos, que está con pelea con Mechi, directa. Sí. Vente para acá, vente para acá y quédate acá. Más goma para Mechi, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Guerra. Si se puede tirar en la frenada, tiene algo más. Sí, mucha más goma que el piloto de Misión. Guarda punto de repetición. Marti Tronco, Arini, Murdoch vienen dándose. Marti 2 segundos, 2,4 para Arini, 2,4 para Dalca. ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? Sí, paso verano. Todos, muchas gracias por tu follow, mi niño. Estamos viendo, a ver que lo vemos. La primera curva. Ese replay. Se han saltado con el piano por la izquierda. A ver, que estamos viendo replay, people. ¿Qué ha pasado con ese penalti? Todos por fuera, todos a tope, no son tan idiosas. ¡A tope! ¡Todo picado, sí, señor! ¡Me cago en la leche, gas, hostia! ¡No han soltado ni idiosas! ¡Muy grandes! ¡Muy grandes! Vienen calientes. ¡Uy, por otro caído a la novena posición, eh! Muchísimo. Ruedas mucho mejores, pero tiene que remontar mucho ahora, ¿eh? Sí, va a apretar Toretto. Se está acercando, que esta pelea le está viniendo muy bien. Dalca con Open Window Racing, sí, con Murdoch muy bien. Pero que ni pintado, fijaos dónde está Toretto ya, que está acercando, está recuperando mucho, pero mucho, con esta pelea que está viendo aquí. Pero tela, la pelea que había aquí liada, people. Tengo la rep otra vez, si queréis la ponemos, porque tela. El batallón que había aquí, people, de la... Venga, va, a darle gas, Murdoch ahí en ese undercut que les había metido muy bien metido. Un undercut de libro, ¿no? De Wikipedia entera, enorme. Y Dalca por él, Dalca por él. ¿Por qué se ha quedado esta mirando acá? Mira, adelante, picha. Adelante. Así no, para adelante. Dale gas. Y sale derrapando ahí Murdoch. Vamos, Dalca. Muy bien, Murdoch, que decía ahí Windows, decía Walsh que no había podido entrenar, que está de suplente y le está dando mucho gas. Muy bien, joder. Tío, está haciendo muy bien. El coche no es fácil, Para Kratos box otra vez, ¿Quién a box? Para Kratos. Kratos. Hemos visto Fusion, va a quemar goma, va a tope. Toretto octava, hay pelea aquí, chicos, Murdoch, Dalca, Murdoch. Adelante, ¿qué pasa? Más despegado, Martitronco. Adelantado a Murdoch, ¿eh? Sí, le ha dado un pasadón. Sí, se defiende ahora. Mira la carga. Pero Murdoch va conservando su gomita, su gasolina. Bueno, no entra en esas guerras.
Ahí está, dije, sí, venga, vámonos ese equipo de mesa ahí animando a Martín Tronco. Familia, se chata animar a Martín Leche, que le está dando mucho gas. Que está en quinta posición, dale gas, Martín. Muy buena goma para él. Que se note ese equipo mes, ese equipo Matos ahí, esa afición. Dale gas, coño, que Martín es un tío de puta madre. Más que ver sus directos, tío. Tiene que ser un tío que pueda tomar cervezas con él. Y que tiene más peligro que la hostia. Un tío muy grande. Un tío muy grande. Muy grande. Vamos, sexta de Dalca también. Esos equipos ahí, animar leche. Vamos a ir pasando piloto a piloto. Y todos ahí, buen vámonos por vuestros pilotos. Animadnos, coño. Que están haciendo un peleón increíble. Esto es muy tenso, más tenso que cagar sin pestillo en un lavabo público. Fijaos la carrera entre séptima y octava, entre Murdoch y Toretto. Murdoch perdiendo las posiciones ahí muy valiosas. Le está dando mucho gas. Ese undercut le ha ido bien. Pero ahora está cayendo de posiciones. Dale gas, Murdoch. Dale gas, Fría. Fría, no te rías. Que esto es muy serio. Yo me apunto a mí, dice Krom. Vamos ahí. Kratos ha tenido que cambiar a darle muchísimo gas desde la novena. Y bueno, a quemar goma. Está yendo una estrategia completamente distinta a la que todos. Vamos a ver qué tal le resulta, ¿eh? From Catalonia, esa décima posición ahí en su sitio, dándole gas. Y pelea Gil Cool ahí detrás. Joder, está batallando con él. Dale gas. Está encima ya Gil Cool. Gil Cool, recuerdo que era Sandrita, que estaba con nosotros la semana pasada. Dale gas, Sandrita. Dale mucho gas, tata. Que se note. Y que sí. ¿Qué pasó? Han puesto unos Lander. Todos. Ay, hostia, un Lander. Vamos a ver. Un Lander que hace rato que lo ponemos. Hemos tenido un follow ahí. Y le ha faltado su vídeo de Tripa Soberano. Habría que ponerlo, ¿no? Sí, venga, vamos a buscar un Lander. Llévate esta camiseta, dice Lander. Vamos, Gil Cool, que está ahí al exterior con Catalonia, décima y once, misimísima posición. Chunguísima de decir. Vamos por el exterior. Aguanta Gil Cool, pequeño toque, cuidado con ese césped, puede salida. Ahí está, le va salida. Cuesta mucho, se para ahí From Catalonia, que me han hecho chapa chapa. Grandísimo, tío. Hostia, esto se merece, familia. Un aplauso. Vamos, de estos quedo yo, de los de la rodada. Y... un caballero o una caballera, depende cómo lo mires, pero mucha potencia, muy limpio, enorme, brutal. Primera posición para Mara, vamos con la cabeza, chicos, que se nos van muy rápido, pero sí, se están acercando, sí, ¿eh? Se acerca sin pollo otra vez. 9 décimas, Miguel, ahora sin reírnos, cuéntame esto delante, hasta atrás otra vez y vamos a ir viendo la pelita. No te rías, hombre, ya me has jodido el recuento. No te rías, tú. Está por aquí Mara, un segundete con Chicboy, ¿eh? 9 segundos con Melchi, 11 segundos con Arini, cuarta posición, a un segundito Martitronco, aquí dándole mucha caña. Mucha. Detrás tiene al Alca, 3 segunditos. Detrás Toretto que viene pegado al Alca, Encima de él. Está justo encima. Por detrás viene Murdo, un segundito que se pasa un poco largo, parecía ahora la jornada. Bien, va Murdo. Es de eso para dentro. Sí, 27 segundos con Mini Kratos, con esta estrategia que tiene, a una parada más, entiendo, porque hasta haciendo 7 vueltas. 21 segundos lo separa de Gil Cool y por detrás, a un segundito y poco, viene From Catalonia del equipo británico. Pues mucho gas, tío. Oye, un aplauso también para ti, tío, porque no hace un gran cuento, es una pasada, ¿vale? Es un lago para Miguel Leche, que cuenta mejor que nadie, que lo sepáis. Por eso es el contable, por eso es el contable. Hostia. Sí. Oye, qué putada. Están pegaditos sin voy, Un segundo, sigue aguantando aquí la presión. Madre y él. Tienen un ritmo muy, muy parecido los dos. Como dos titanes, Están tirando. Sí. Ya ves. Qué fallo lo que me ha pasado a mí. Es prácticamente igual, gasolina prácticamente igual. Esto se va a decidir en la última vuelta, Está sin voy ahí, lo que decimos, haciendo la conocida rémora. Se la está ibérica, se la midiendo uno al otro ahora mismo. Sí. Telemetría. Capachao, dice. Capachao, está mal. Apachao, que se me ha salido. Lo que se me ha salido. Darme solo 3 segundos, chicos, estoy con vosotros ahora mismo. Séptima posición, Toretto Dalca, dejándose en la cámara por lo menos. La sexta. Están aquí en persecución directa, Estás tirándose este grupito, Fíjate, Toretto para más tarde y ya tiene los neumáticos igual de gastados que Dalca, que ha parado antes. Sí.
Esa vuelta además es que apenas se nota, ¿no? Lo ha matado. Sí. No, nada, nada, aquí no sé, no es que no le va a sacar el tiempo, has perdido 5 segundos una vuelta y luego claro, en el total tampoco lo vas a ganar. No, porque una vuelta de combustible. Si quieres ir más rápido, claro, van a caer antes también luego. Son 2 segundos, tener una vuelta más de combustible y una vuelta que puedes hacer mejor que los demás, que también llevan neumáticos nuevos, de menos una vuelta. No son 2 segundos, ¿sabes? No. Ya estoy aquí, Timón. Sorry. Ya estoy aquí. Está muy bien. Dalca Toretto, séptima posición, David. Está aquí en guerrita directa. Ahí estamos viéndolo. Grande Toretto. A por Dalca, David, dinos algo de tu huevo. Estamos preocupados. Hostia, a ver, déjame que saque el huevo. Ahí tengo el huevo, pitacho de huevo. Lander sorpresa, Maxi estrategias, familia. Eso ya es más cosa de la liga. Pero ahí tenéis el huevo delante, es un huevo interesante. Grande, nos preguntan por las camisetas, la FIA dice, camisetas hay para todos y para todas. Comerle la... No, espera, comerle no, darle la tabarra a Miguel. Por las camisetas. No, familia, hay un chat en Discord. Sí, ya sabéis. Montero, dice, sí. Todo el huevo. Oye, a mí los huevos de Lander sorpresa, no, pero los que en la Kinder sí me molan. Pero ahí está, el Lander sorpresa interesante ahí, que veáis. Toma huevo. Llévate esta, dale, gástete. Toretto, séptima, sextísima. Y que me descontoso. Sexta, séptima. Peleón increíble. ¿Cómo están el resto de la carrera? O sea, se están batallando. Nos quedamos aquí todavía con ellos, chicos. Sí. Coño. Sí. Ahora creo que van más cerquita de momento. Martí se está acercando a Lindy también, ¿eh? Sí, está haciendo un peleón, ¿eh? Más. Está haciendo un carrerón Martí hoy, familia. Recaldo. Este grupo de cuatro es el que nos está dando la alegría hoy. Vaya, menos espectáculos ya. Joder. Sí. Faltan paradas, faltan undercatch. A ver quién para antes, quién no. Martín tocó en ese momento esas quinta, simísima posición, haciéndolo brutalísimo. A ver si podemos poner la cámara interior, no me deja. Un segundo, chicos, a ver si consigo recuperar esta cámara, que no podíamos verla. Qué buena cámara. A ver. Cámara de mando. Genio. Que no había manera de ponerla con el teclado, es muy difícil. Arini, de momento, la cuarta, dando mucho gas. Y no estamos enfocando para nada a el pedacho de piloto como es Melchi, que está haciendo esa tercera posición a la chita callando, está como lo decimos siempre, carrerón, ¿eh? Sí, como la del muelle de esa plan, no solo, pero seguro on fire y tiene esa tercera muy cómoda, va muy bien de desgaste, muy bien de estrategia, sí. Lo tiene muy de cara para hacer en este podio hoy el piloto de AGT. Lo está haciendo muy bien, joder, vaya que sí. Mucho gas. Está haciendo un carrerón. Claro. Que pasa que no está para la foto, como no hay pelea, pues los talentos tampoco salen mucho, se está llevando todo, pues eso, del cuarto al séptimo, que tienen ahí una liada que no veas. Ya ves, un pollo monta aquí, esto es que la madre que lo está. Le está dando mucho gas, sí, a Arini ahí, y Martí se acerca, tío. Martí viene. A ver, más goma. Está tirando fuerte ahora, Dos segunditos, la metida sin boy. Vale, tío, Dalca los va a coger. Dalca, chicos, está con Toretto encima de él también. A ver, las gomas de Toretto y las buenas. Toretto, esa parada tardía, ahora le va a salir buena. Ha guardado un poco, llevaba mucho desgaste y ha guardado un poquito de goma, por lo que se ve. Pero al principio hay un momento que tenía el desgaste igual Dalca que Toretto. Al principio de Toretto era el momento de tirar porque había pelea. Había peleado, tío, astuto, ha dicho ese Team Radio, tío, dale gas, que... Tiene que aguantar ahí un poco, sí. Muy grande. Tiene que aguantar ahí. Que no se escape Dalca, pero aguantarse ahí y guardar un poco de goma. Para que vea algo de beneficio eso que ha hecho, por lo menos. Que no pierda tanto tiempo. Si sigue dándole caña, va a caer muchísimo las gomas. Pues sí. Dices, toma, que las camisetas fueron a Madrid y no pillaron, ¿no? Chrome tiene una brutal que le queda, que flipas, que está más cachas que López todavía. Está hecho un fiel al cabrón. La semana que viene bajo las dejo en Madrid, la semana que viene bajo, y las dejaré allí, no sé, Aníbal, o alguien o algo, porque si ellos las quieren. Sí, que es por allí, joder. Aquí no hacen nada, hay que mandarlas, tío. Voy a bajar yo, así que las dejo allí. Sexta, séptima posición. Sí, están yendo a tope. Están ahí peleando en fire. Vemos a Martín Tronco y parece que Arini se ha despegado un poquito, ¿no? Arini dice que tiene las gomas bien quemadas, Martí también, y vienen por detrás Toretto y Dalca con las gomas. Ruedas. Sí, ambos dos.
sea que vuelve a haber pelea otra vez. Vamos ahí, grupito. Ya ves. O sea, tienes a unos pilotos que están apretando más al principio de Stint y ojo, que una vuelta más o menos, ¿no? Hace que vayan, pasen delante, pero luego decae un poquito esa goma y los de atrás vienen a la carga en plan, o sea, está aquí a tope. Y estamos viendo una pelea increíble, la verdad, me está encantando. Grande, grande, grande está la carrera que están haciendo estos pilotos, porque estas carreras, además, sabéis, los que le dais al Sim Racing, que son brutales, que te lo pases genial y... Estará sudando, tiene que estar sudando. Buah. Una carrera de estas... El otro pegado, otro delante... Ya ves, ahí viene Dalca. Ah, no, pensé que estábamos ya... Joder, estoy flipando, pensé que íbamos a subir la carrera en esta cámara, leche. Pensé que era esta la cámara. Digo, sí, que viene rápido. Y era la cámara TV. Pues eso, que ahí viene Dalca. Dalca tiene a Martín. Mucho gas. Tiene a Martín. Sí, sí. Y Toretto tiene a Dalca. O sea, están ahí peleándose, pero sí que es cierto que... Yo creo que Toretto está enganchado ahí y está cómodo. Yo también lo haría. Ve buen ritmo. Viendo que Dalca va para adelante, bueno, pues si él tira, yo me engancho aquí. Wow, tiene mucho más gasolina Toretto que Dalca, ¿eh? Mucho, sí, claro. Más. Medio cuarto. Si les iguala, le podría igualar la parada ahora y meter un enorme undercut. Sí. Una de Mati ya y rumbo a Arini. No es tan mala la estrategia de Toretto, chicos, ¿eh? Ahora tienen una baza muy gorda para hacer una tirkata enorme, yo creo, ¿eh? Cuando paren los pilotos delante, porque aquí desde la... Bueno, tercera, mucha distancia ya, pero sí está... Esos segundos que le separan desde Arini hasta Toretto, si los ya, puede comer Toretto. Si Toretto es capaz, si Toretto es capaz de hacer 12 vueltas igual que antes, yo ni me lo pensaba para adentro, ¿eh? Mira, sí, voy a tirar al undercut también, ¿eh? 2 segundos le separaban de Germán Mara. Sí. A ver, Chipoy. Vuelta 21 de 33, a ver qué hace por aquí atrás. Nada. Para Dalca también, ha sido todo a tirar al undercut. Se va a el undercut, no me deja ver los coches. Son gente que aguanta bien las gomas. Bueno. Ahora leche. Claro, yo también lo haría. Vamos a ver qué pasa con Chipoy y Mara, sí, entonces, sí. La siguiente vuelta, ¿eh? Mara se le han puesto los pelos de punta. Momento de apretar, Mara. En la primera posición de Mecha, sí. Racing, dando gas. Tiene que achuchar. Sí, 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 tiene que ir rápido ahora. Está encima de Martí Tronco, ¿eh? Está encimita y a fuego por él, yo creo. Vamos a ver el gesto ahora de carrera de Dalca. Sí, le puede venir bien, ¿eh? Se enseña Toretto. A un lado. Se pasa un poco Martí, aguantando exterior, se va un poquito, pasa Toretto. Tiene mejores ruedas Toretto, ¿eh? Mucha mejor rueda Toretto, no podía pararlo Martí. Sí, Martí las ha gastado mucho ahora. Martí a box ahora. Ya por Arini ahora, Arini, ¿eh? También Toretto va mal de ruedas. Vamos a subirnos en el coche de Toretto, fijaos cómo se acerca rápido al piloto de Arini, que es Arini. Dale, a Sardinito, aguanta ahí. Sí, claro, es que es así. Es doblemente Arini, sí, dale mucho más. Vaya como viene, ¿eh? Arini, vamos. Que viene Toretto. Sí, 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 se va arribando Toretto pacientemente. Apretando, con calma. Viene apretando. Sí, parada de Mara. Mara, ¿eh? Boxes, vamos a ver dónde está Chipoy. Dos vueltas más se hará ahora para hacer un stick corto de 8, quizás. El Chipoy para adentro también. Chipoy en la sexta, ¿eh? No sé si hemos tenido tráfico con Chipoy, pero... Sí, ha tenido tráfico, sí. Se ha encontrado a Murdo. A ver, Mara, si no llega a box. Todavía no ha llegado, es larguísimo esto. Mara en box, familia. Martí, sí, Toretto continúa, ¿eh? A ver qué pasa con Chipoy, que encara la recta de atrás ya. Van a salir a la par, si no antes Chipoy está apretando mucho, sí, mucho Chipoy. Dale, gástete. TMK en box, Chipoy a punto de pasar por su lado. Sale ya de MK, pasa Chipoy. Sale Mara. No, espérate, cuidado, cuidado las curvas. Es muy largo este box. Sí, cuidado las curvas. No, las curvas para que va el circuito, ¿eh? No le veo a Chipoy. Mara sale adelante. ¿Qué pasa, Chipoy? A ver, Mara. Mara sale adelante, sí, sale adelante. A ver. La velocidad. Enganchadísimo. Hostia, justísimos. Viene rápido Chipoy, pero sale Mara adelante. Le ha recortado un poquito, chicos. Está encima Chipoy. Ahora sí que tiene que pelear. Esto ya es hasta el final. Esto no es personal, pero lo parece. Vamos a ver. Toretto aguantando otra vez. Como si se le diesen paso. Sí. Van a pelear, creo que como titanes. Ahora es momento de apretar. Sí, es un momento. Ahora
Vale, pues tiene que entrar en esta, si no la prepara otra vez. Se van a 47 ya en esta vuelta altos, la siguiente ya es la de 51, ¿eh? Sí, no sé si habrá la misma pelea en este grupo de atrás. Vemos a Matos, a Martí encima de Arini. Arini ha parado ya y Martí Tronco también. Más cerca de él ahora que nunca. Dale gas, Martí. Hidalca, fijaos chicos, el pedazo de undercut que ha hecho esa quinta posición, detrás de Melchi, pero está a 4 segundos ahora mismo del primer piloto de ese pelotón, que es Arini. O sea, le ha hecho un undercut brutal, Hidalca ahora mismo, brutal. Una vuelta más de goma para él, pero ha recuperado 10 segundos, 8, 4, quién sabe, una infinidad de segundos. Y falta de ver el overcut de Toretto, David. A ver qué pasa. Estira una más y le va a dejar en 9 o en 8 vueltas el último sting, un sting, pero claro. Vamos a ver. A ver si esta vuelta no tiene errores. Ya está, no. Ya se salió. No, empezó la vuelta. ¿Qué pasó? Sí, porque llevaba el ritmo de 46, no es malo. No, pero es que antes también, antes esta es vuelta fue. Esta vuelta fue la última que le cundió de tiempo y luego fue antes a los 50, sí. El 50, creo que cayó 47 esta vuelta y luego ya la siguiente fue como 50, una cosa así. O sea, que veremos a ver. Está yendo bien, parece que está yendo rápido ahora mismo Toretto, ¿eh? Sí. Maras. Sí, no va mal. El primer estilo ha ido peor, ¿eh? Sí. Un segundo, la mira, rapando enorme. Vaya entrada en curva que ha hecho Toretto. Vamos a verlo, chicos. Mira cómo entra derrapando y vamos, a ver vamos a ver cómo sale con respecto a Dalca y a Arini y Martí Tronco, que es con los que tenía pelea directa. Vamos atrás con Catalonia. Sí, a ver qué pasa ahí. 11 Catalonia, décimo Kirkul, dale gas. Novena para MF1, que esa estrategia ya ha parado en box. Y no sé si tenga que parar otra vez, que tenga que llegar hasta el final ya, pero está en la novena ahora, 22 de Murdoch, con esa parada menos Murdoch. Dale gas, DT, lejos de Martí Tronco, muy lejos ahora Murdoch, que estaba más cerca, no obstante, ha sido octava posición grande Murdoch, dale gas, DT. Y pelea chicos, entre Arini y la pelea de antes, entre Carrera, que se están acercando por atrás, se está acercando Arini y se está acercando Martí Tronco también a Dalca. Vamos ahí, Toretto Box. Toretto Box, en primera posición. Entra ahora. Mola, como entra en el box, el fuego entra. Vaya. Ha pegado un apretón importante, Mara, chicos, a 2 segundos, Así que. Sí. Vuelta rápida para Mara, vuelta ahora, rápida. Chicos. 43-1, tela. 43-1. Sí, en el segundo stitch he notado que Mara ya le ha cogido el desgaste al coche porque estaba rodando en los tiempos de que estaba haciendo anteriormente, incluso mejores y con mucho mejor desgaste. Y este tercer Steam ya hace lo que quiere con los coches. Es un jefe malo, tío. Digamos que de Meca se había cabreado y sí. Había pillado a la bestia. Y este hombre no falla, es un titán, señores. Toretto, cayendo de posiciones, séptima, a ver dónde está Martí. Pasa Martí, sale Toretto. Dalca adelante. Dalca, justo, No tan mal ahora, no tan mal ahora. Buenas noches, Tita. Merche que se ha unido ahora, muy buenas. Por ahí decían que Murdo llevaba medios. Sí, es posible. ¿Murdo? Sí. No. No, Kratos, yo... perdón, Kratos, perdonad, Kratos. Lleva medios. Compuesto medio. Y está al final. Venga, dale gástete. ¿Por qué? Vamos a ver esta estrategia. Dale gastito. Pelea entre Toretto. Sale ahora. Toretto no ha salido. Muy lejos. Sí. Pone deportivos medios. Igual se me ha quedado. Igual se me ha quedado abierto el solo poder usar un compuesto. ¿Vale? Es posible. Lástima. Ay, Dios mío. Lástima. Vamos a decir. Ay, Miguel, un aplauso para Miguel, familia. Ese Miguel. Aquí abajo, cuarto, quinta posición, ¿no? Me ha dado la impresión, Martí, Toretto. Se están pegando mucho, tío. Está ahora ahí. From Catalonia. Está siendo doblado ahora. Por Dalca y por Arini. Dale gas, Arini. Hay que apartarse, From. Ahora está hablando mi niño. Ahí, venga, muy buena, sin perder tiempo. Dale gas, Tete. Se está acercando, Arini a carrera, chicos, a Dalca,
Mara se ha ido 2-8, ¿eh? 2-8, se va fuerte. Sí. La pelea está aquí atrás, familia. La pelea está de la cuarta a la séptima posición. Toretto, mucha mejor goma y combustible, creo que los demás. Últimas, queda un buen Steam, ¿eh? Quedan todavía 7 vueltas, ¿no? Quedan vueltas, queda goma, queda carrera y esto no está decidido. Vamos a ver qué pasa aquí. Hidalca carrerón, mira dónde está. Sí, sí, sí. Está tocando con toda su calma al principio, tran, y mira el tío dónde está. Sí, está ahí desdoblándose From Catalonia. En la batalla con estos pilotos. Dale gas, From. Pero no tanto. No. Ahora doblados. Vamos, Tito. Y Melops ahí mejorando vuelta también esa octava posición, La pelea está aquí, chicos. Está la aquí, pelea está Martito, aquí. Martito Toretto. Está encima ya. Pero lleva mucho rato ahí, No está siendo tampoco fácil pasarlo. Quiero decir, Marti lleva ritmo y va fuerte también, así como Lini Carrera. Estos cuatro pilotos van muy a la par. De uno se despega, el otro se aleja. Y así van. Me acerco aquí, me despego allí. A ver si sale bien ahora Toretto. Tracción arriba, sí, parece que sí, Sí, pero cero rebufo. Cero rebufo. Es como si no llevaras a nadie delante. Es un follow de Instabus. Si no muchas gracias. Es como si no llevara nada. Llevara nada. Vídeos de gracias, hostia, joder, por ese apoyo al canal, por esos follows. Decías, Miguel Benillo, ¿qué pasa aquí? Es tanto la guía, Lin Hidalca en pelea directa, al igual que Marti Toretto, Toretto enseñándose. Es que desde una cámara casi ves toda la pelea. Que sí, estamos mirando para atrás desde el coche de Hidalca. Vemos a Arini ahí forzando la goma. Igual es de goma ya, incluso menos Arini ya, Las gomas de Hidalca se van a empezar a volver fuertes respecto a las de Arini. Arini está castigando la goma. Paralelo. Arini guarda goma, Tito, que Toretto, queda carrera. Toretto ya va por todas, ya se le quiere quitar de encima. Sí, tiene el Toretto y mucha más goma ya para ir delante. Sí, sí. Está presionando muy fuerte a Marti. Marti aguantando porque sabe que esto es pelea por posición. Cerrando muy bien Marti los huecos. Fijaos cómo se tira bien al interior, muy astuto. A ver la salida. Etapa bien ahí, zorro viejo Martí, dale gástete. Y Toretto aprovechando, intentando toda la pista, intentar la cito ahí, a ver la frenada. No podía, otra vez atrás, tapando muy bien. Dalca adelantado a Arini, Sí, no, estaban así, estaba Dalca adelante. Aguantando, estaba aguantando. Vale. Sí, que está enganchando es Arini, perdona. No, lleva detrás de él, llevan pegados estos dos. Va por el ahora. Estoy viendo los cuatro desde el coche de Toretto, desde detrás. También hay pelea atrás, vamos a ver esta primera frenada. ¿Qué pasa con estos dos titanes? Dalca, se defiende Dalca. Aguantando Dalca, pasa Arini muy rápido. Y atrás defendiendo muy bien también Patitoco, Pasa Toretto, ¿no? No pasó. Ahora sí está en el interior Toretto, aguantando muy bien, muy fuerte. Sí. Vamos, Marti. Un huequito ahí, Marti se le ha ido un pelín largo y rápido. No pierde una, se tira a Marti de interior otra vez, le pelea la batalla otra vez. Devuelve, Le pelea la batalla, qué grande, no lo ha conseguido la batalla. Muy bien. Vamos ahora otro lacito sí, ahí. Señor. De Toretto, dale gas Toretto, que peleón, familia. Volverá y el paralelo, Vaya grande muy este, bien. Joder, tío. Venga, peleo, rey, aguantando bien Toretto, exterior, interior de Marti, ahora sí atrás Marti, Toretto tiene ahora goma para intentar sí, irse. Pero Marti no va a tirar la toalla seguro. Y para engancharse a Lini y a Dalca, es para lo que tiene goma. Sí. Sí, sí. Sí, sí, no era tan mala esta estrategia de Toretto aguantar hasta el final. Sabía que al final puedes ir fuerte con esa goma. Y tiene mejor goma hasta que se igualen. Puede apretar. Y es lo que está haciendo familia, fijaos en las gomas de Toretto. De su rival directo ahora mismo, que es Dalca, hay una diferencia salvaje.
Cerecia Salvaje. El que está apretando es Maraed. 3 segundos y medio ya con Sunboy. Ya ves. Ya ves, y cantaos, madre mía. Qué pasada. Y Sunboy gastando goma ya, ¿eh? Sunboy no puede. Chicos, segunda para Sunboy ya hoy. No. A falta de que no falle Mara, esto es lo que hay. Mara está yendo brutalísimo, tío. Qué grande que es este hombre. Sí, está aquí, cuarta, quinta, sexta, séptima posición. Con más goma, tiene Germán Mara que sí. Ya le cogí al tío, en el segundo estilo ya se le notó, ya que ya le agarró el coche. Es rapidísimo, Mara. Mara, bueno. Es un tío muy grande, es muy rápido, muy rápido. Vamos ahí, Dalca aguantando, que sabe que viene por detrás el jefe. Tiene más goma Dalca que Arini ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver, que quedan vueltas todavía. Sí, pero se está yendo Arini. Sí, sí, está pisando fuerte. Sí, a ver si nos pagan las últimas vueltas. Vamos a ver. Y Toretto cogiendo a Dalca. Con buena goma Toretto. Toretto viene fuerte, fuertísimo. Sudaca para Sudaca para los demás, que lo sepáis. O de tal vez Sudaca, tengo que hacer un eso, joder. Qué grande, Berto. Tenemos al chat hoy abandonado, sí, chicos. Estamos teniendo una pelea increíble. Y está el chat, lo tenemos abandonado ya en este último tramo de la carrera de ya Titanium Red. Vamos, From, arriba, dale, gástete, Aníbal, cuidado con la clasificación general. Toretto encima de Dalca ya. Vamos, Toretto. Buena goma para Toretto. Se acerca. Vamos a ver. Subido sale el coche de Arini. Mirando hacia detrás. Todo lo que pueda aguantar ahí. Carrera es bueno para todo Arini. Porque viene Toretto por atrás como un misil. Dile a Silvan que. Ahí, cerrando la sala. Había entrado sala Silvan. Qué grande. Vamos, Dalca. Dice Zeta Zapo. Dale, gástete. Están pegando a Lini, ¿eh? Estaban a un segundo y están a menos de un segundo ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Dalca y Toretto. Parece que ahora tiempos para Lini, última vuelta, 1.45, 1.45. Ya ha caído la rueda brutal a Lini, sí. De golpe. Sí, sí, medio segundo le ha cortado Dalca a Lini, ¿eh? Y hostia, está Toretto encima. Y va, Toretto y Sunfire. Toretto encima, ¿eh? Sí. Ahí va Toretto al interior. Adentro. Pasa Toretto. Muy bien. Muy grande. Bonito paralelo, sí señor. Muy grande. Vamos a ver el replay, people. Se la preparaba ahí Toretto. El rebufo. La familia. Se enseñaba aún más al interior. Toretto lo ha aguantado muy bien al interior. Sabía que tenía goma. Joder, qué pedazo de maniobra Toretto. Tela, tío. Tela. Ganador es ganador. Grande Toretto. Dale, gastete. Sí, Andrés Carlos tira la toalla, ¿eh? Sigue aquí pegadito detrás, aguantando, sí. El rebufo. Tiene que aprovechar el rebufo para ir por Arini. A ver, eso es, a ver qué puede pescar, porque Arini tiene las gomas muy, muy, muy machacadas. Sí, se dejaba doblar bien ahí Sandrita, dale gas, Sandra. Que viene Marti por detrás en la séptima posición. Vamos a ver qué pasaba atrás, ¿eh? Con Murdoch en la octava. Dale gas, Murdochito. La pelea está allí en ese frente, esa cuarta, séptima posición. MF1, dale gastito con ese de compuesto medio. Bandera azul para Gil Kun, que se deja doblar grande Gil Kun. Pasa ahí, Marte Tronco. Juego limpio de todo. Encima de Arini ya, ¿eh? Dale gastito. Segundito. Vamos, Flo. Vamos, Flo. Venga, va, Dalca volaba. 4 segundos ya con Sunboy. A Sunboy se le van las gomas. Sunboy segunda, aguanta ahí bien, 14 segundos. ¡Oh! Para la FIA, se la ha pillado con la bragueta. FIA, ¿qué te ha pasado? Ay, señor. Abominable, FIA. Ha llegado, el internet. Eso te ha llegado, ¿ves? Eso le ha llegado a la FIA. Chicos, cuarta de Arini, la peleita. Está Toretto delante de Dalca. Y Dalca cerca aún, aprovechando ese empujón, ese aire fresco que sí, trae Toretto, sí, para ir a buscar a Arini. 5-6 décimas, bueno, todavía está ahí, Sigue, sigue. Bueno, quedan 2 vueltas, está people, queda poquito ya, Sí, sí. Está entrando ya derrapando Toretto, ya con todo, Le da igual la goma, quedan 3 vueltas, tiene de sobra. Tiene más goma, claro. Tiene que apretar. A Arini. Ya ves. No, va por él.
bonito lo hiciste. Muy chulo. Que conste que la vuelta VR yo la he hecho con blandos deportivos, con competición blando. Siete cojones. No había manera. No consiguieron la vuelta tampoco esto, man. Al menos una que se viera decente, ¿sabes cómo os quiero decirlo? O sea, venga, va, ya está encima, ya está encima. Ahí está Toreto. Joder, ya está ahí. Ya está ahí, people. Muchísima al final, más goma. Mira, al final yo pensaba que no le iba a salir rentable y le va a sacar partido. Muchísimo. No, enorme. Enorme, al final lo más evidente no es lo más rápido a veces. Este final de carrera con mucho más goma que los demás. Sí, con mucho más goma, sí. Pero además una diferencia muy grande. A ver, intentará lazo exterior. Interior. Tiene que esperar. Se le va a adelantar, sabe que le va a adelantar. Que no se va. No, lo que no puede jugarse es a salirse o tal. Sabe que lo va a adelantar. Si no se necesita la siguiente. El de atrás no le va a coger y más para adelante ya no va a llegar. Solamente es este puesto. Que se lo cocine bien. Porque tiene ruedas para hacerlo perfecto. Frenada, frena muy bien Arini tapando hueco. Uy, se ha pasado por detrás Torres Dalca, ¿eh? Me ha parecido que se iba largo. Sí, me ha parecido a mí también. Vuelve a pista unos segunditos. Ha perdido mucho, ¿eh? Torres Dalca tiene ahí a Mati, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Enseña Torres otra vez, exterior. Vuelve atrás. Qué bien está tapando Arini, tío. Palini, sí, está se defiende en todas las muchísimo. Curvas. Va a ser cuatro vueltas. Aquí, a ver al exterior, al exterior, de Toreto. Si le aguanta al exterior, tiene el interior en la siguiente. No, tapa muy bien Palini de momento. Ha penalizado Dalca y está Marti encima también, ¿eh? Vaya, se la quita bien aquí rápido, pero tiene a Marti ahí, ¿eh? Pero coño, si no lo pare, si no lo atraviesa. Toreto está aquí, ¿eh? Está aquí. Sí, vamos a ver baile de posiciones. Aquí está al final, no. Exterior, hoy pequeño chapa-chapa, lo empuja un poquito. Interior, chapa-chapa, durísimo. Demasiado duro ese chapa-chapa. Por mucha goma que tengas, vamos ahí, dale, gástete. Vamos ahí, carrera con. Joder, está ahí Martín dándolo todo. Dale gas, Martín, tío. Recupera y se hace esta posición. Y Dalca, aguántala por la gloria de mi madre, tío. Dale gástete. Queremos ver si han estado al final, también está adelante. Se defiende Toreto, Darini. Darini, Toreto. Sí, Radic, tienes razón. Oh, rotura de Darini, Rotura de Darini. Te puedes salir caro. Chapa, se ha pasado. Un poco largo los dos. Dalca. ¿Dónde ha roto Darini? No sé, voy a verlo rápidamente, a ver si conseguimos verlo. Aquí estaba bien. ¿No lo vemos? Joder, no lo hemos visto, qué desastre. Ha tocado el borde. Se ha comido el muro, algo ha pasado ahí. Coño, ahora fuera. A ver si podemos volver a verlo. Está esto tranquilo ahora mismo. Vamos a ver. Estamos con Arini. Están Mati y Dalca también aquí. Ahí tocaba el muro, se cerraba antes Arini. Qué rabia. Vale, Mati. Y Dalca llevan una buena aquí, ¿eh? Como de rueda Dalca, pero ya está aquí, ya hay que echar esto. Pasó ya. Mara entró ya, ¿eh? Enorme Mara. Joder, que nos lo perdemos. Si sí, voy, ya pasa madre, también. Si sí, voy también, es la posición. ¿No? Sí, pasó, si sí, voy. Grande, segunda, tercera para Merchi. Va tan rápido que no le vemos ni joder, entrar. Joder, no le entrar en meta, tío. Se nos iba la carrera en esa pelea que está haciendo atrás. Merchi que ha metido décima. Ha metido décima. Enorme, Toreto en la cuarta. Muy bien, carrero Toreto. Sí, señor. Muy bien remontada, muy grande, muy grande. Ando largas ahí, celebrando esa victoria. Coma para él, muy buena, tío. Ahí viene Arini, que viene Dalca por atrás como un tiro. Mira, sin chofa. Oh, sin chofa, pues ha ido un pelo, Ha ido un pelo. Una milésima, tío. Me cago en la puta. Pero, madre mía. Esto solo pasa en la KC Cup. Madre mía. En ningún sitio más. Qué grande. ¿Cómo está apretando ahí el hombre? Y mucho han pasado ya, chicos. Kratos, también ha pasado Gilkul. Y a falta de pasar Catalonia ahí, Murdo, que ahora pasa. Open Window Racing, Richard, que no me sale. Y From Catalonia. Carrerón, ha sido un carrerón, macho. Joder, no hemos tenido un segundo de descanso, yo creo. Nada, tío, está muy bien.
muy entretenido. Estos coches son súper divertidos de ver, como decía por ahí el amigo Rafael, dice Rafales, decía Víctor Rafales. Es muy divertido de ver, pero claro, pregúntale a estos que han estado aquí con esas ruedas. Pues sí, ha sudado de la gota gorda. Enorme carrera, sudado, chicos, tío, enorme, enorme. Vamos, pon un aplauso para ellos porque han sudado la gota gorda, Yo me vais a dar qué un pilotazos. Que preparáis el audio y vengo. Venga, va, Miguel, va, te encargas de la entrevistita, esos pilotos no, están ya, ahí. Sí, sí, ya estoy. Venga, va, vamos a ver un vídeo rápido, ya sabéis, ese vídeo potente. Tú, sí, tú, infeliz. ¿Estás cansado de carreras de mierda? ¿Estás cansado de las diarias? ¿De toquecitos en pista y de que te saquen del trazado? ¿De sanciones injustas? Tenemos la solución. Sí, para ti, granujilla. Top Gas Ranting. Búscanos en Facebook. Navegas TT. Buena, muy buena, muy buena. Ya sabéis, búscanos en Facebook. Carrerón, chicos. Enhorabuena. Carrerón, tíos. Muy complicado. Muy complicado, sí, tío. Enhorabuena, Germán. Muy buena carrera, tío. Muy buena carrera, muy buena carrera. Me lo has puesto muy difícil, tío. Muy difícil. Ya no, te lo has puesto imposible. Ahí, pero no. Al final ha volado. Ha sido increíble. Corréis mucho, demasiado para mí. Yo iba detrás vuestra intentando ahí, digo, no me voy a separar, pero no podía, el ritmo destrozaba la rueda, no podía seguir. Increíble. Sí, era el handicap de esta carrera, macho, las ruedas. Sí. Pero bueno, estaba ahí, ha estado divertido. Ha sido muy buena carrera, vamos, nosotros, guay, lo que no habéis visto vosotros por detrás de Menchi han venido cuarto, quinto, sexto, séptimo, sí, Toretto, Arini, Martí Tronco y Dalca, que se han estado dando tortas desde el minuto uno, cambiando de posiciones, adelantando, brutal ha sido. La salvajada. Eso sí se lo han pasado bien. Sí, sí, eso se lo han pasado. Yo he sufrido, no te lo voy a negar, yo he sufrido. Se lo han pasado bomba. Ostras. La pía se ha aburrido, que está rodando solo todo el rato. Ya lo hemos visto. Pero bueno. Es el podio grande, pero sí se hacen largas, ¿eh? Cuando va uno solo ahí, hostia, echas de menos peleita ahí, cuerpo a cuerpo. Sí. Caramba. Es fácil distraerse, ¿eh? Encima, que es lo peor. Sí, tío. He tenido ahí un par de distracciones que me ha costado ahí un segundo y luego ya imposible recuperar, tío. Ni más con mala. Bueno, oye, yo acabo de llegar ahora mismo, pero carrerón. O sea, espectacular todos. Melchi no se te ha visto mucho, tío, pero has hecho un carrerón espectacular. Y estos dos de adelante, pues, joder, menudo ritmo, ¿no? Yo a la desesperada intenté un undercut en el último stint, tío. Digo, a ver si le raspo ahí algo y salí pegado a él. Pero a mí me quedaban 11 vueltas por delante, pero con una vuelta más en las gomas, imposible. Tenía que ahorrar mucho neumático para no reventar al final de carrera. Y el primer stint lo vi claro, digo, va, no se la hago. La aguanto porque llega peor que yo al final del stint de gomas y lo puedo luchar. Pero digo, me sacaba un segundo y pico, digo, le tiro el undercut y me sale mal. No, estuvo bien, era un cartucho que había que gastar. Y cuando vas detrás, claro. Mira cómo venía Mechi y digo, bueno, le saco, no sé qué le sacaba, 12 segundos, 11 segundos o algo así. Digo, bueno, claro, muy mal me tiene que salir para que me levante en el segundo puesto. Eso es, tenías que hacerlo, claro. Has hecho muy bien. Ya, me salió mal, pero bueno, lo intenté. El que hace todo lo que puede no está obligado a más. No, carrerón. Vaya, eso lo sabía yo. Que Dios, te están sudando. Tío. Pero muy buena carrera. Y nada, Germán, Mara, macho, menudo ritmo. Has apretado al final. El último stint tenías ahí algo guardado, no, muy hábil. ¿Has encontrado ritmo según ibas andando? siendo sincero, y tengo que ser sincero porque si no, no sería yo. Bien, se agradece. Antes de entrar en el juego estaba jugando al Fórmula 1 y no tiene nada que ver el agarre y lo que es paso por curva con respecto al Lexus LF. Sí, no te ha costado un poco a lo mejor, ¿no? A lo mejor al principio ha sido claro. Me ha costado muchísimo, que es lo que comentaba Sick Boy. Sick Boy.
Pues lo que estaba comentando, que al principio me estaba cogiendo sin ningún problema porque me había quemado los sí, neumáticos. Sí, es verdad, luego no. Después dije, nada, hay que aprender sobre la marcha y bueno, al final, pues, gracias a que no me adelantó, pues pude hacer otra vez mi estrategia, a volver a empezar otra vez la estrategia e intentar no quemar los neumáticos. Guardarlos. De carrera, pues... pues bueno, ya tenía el ritmo otra vez. Muy bien, tío, muy bien. Y vaya ritmo. Sí, vaya rimaza, vale. Joder. Y eso, Melsi, cuéntanos tú, desde ahí, bueno, ahí solo, no te habrás dormido porque este coche no te deja, ¿vale? Pero no puedes pestañear. No, nada, es un coche que no da respiro, tiene que estar pendiente hasta casi la recta de él, porque si te descuidas se va contra el muro allí en el primer trozo. Sí, sí. A mí me lo ha hecho. Y nada, tío, cuéntanos qué te ha parecido. No, la carrera estupenda, ya te digo, y ha salido conforme lo que hemos entrenado. Lo que estaba en duda al principio es que no sabía si iban a tres paradas o a dos, ¿no? Sí, ya no sabía, claro. Ya estaba loco, me pongo, bueno, me voy a quedar aquí detrás a ver lo que hacen, pero nada, imposible. Rimazo los dos. Ah, pero muy bien. Muy bien, porque te lo da atrás tampoco te han cogido a ti, ¿eh? O sea, que tampoco iba mal, ¿eh? O sea, no, así con las hostias que se venían dándolo de atrás como para que le... Si estabas en una isla ahí en tu isla, estabas ahí en tu isla y tú solo, y pero cuidado, había que estar ahí, ¿eh? Sí, no, muy bien, muy bien. Sabes, he sido un conformista. Digo, bueno, me quedo aquí en medio, no quiero historia. No, ha sido muy inteligente. Has cogido un buen puño de puntos para el equipo y has hecho una muy buena carrera. Así que sí. Okay. Firmaba yo por todos estos así terceros. ¿Eh? Sí, la verdad que muy bien. Muy bien. Salió todo bien, buen ritmo y nada. Y lo que ha dicho Germán, que aquí el truco estaba en la coma, ¿sabes? Sí, todo. O sea, que hasta la goma lo ha pasado fatal, ¿eh? Por ahí atrás uno se adelantaban a otro, luego se gastaba el aro, volvía el otro por detrás. Bueno, la verdad que está divertido, porque ha sido muy divertido de ver, pero han sufrido, sufrido. Toreto con estrategia cambiada. Sí. Sí. El que tiraba al principio al final no pagaba, el que guardaba al principio al final se pegaba. Está súper entretenido, la verdad. Está muy bien, está muy bien. Chick Boy, ¿de qué equipo es? De Top Gas. Ah, Top Gas. Sí. ¿Y qué hacéis con este piloto aquí? Hostia, que vamos. Divertirnos. Tenemos que darle oportunidad a todo el mundo. No queremos discriminar y por eso lo tenemos aquí. Sí, no tiene una paga por él, ¿sabes? Cobra subvención, no te preocupes. Cobra subvención por tenerme a mí aquí. Oye, esto no puede ser, ¿eh? No, que no es si voy solo, que tienen un montón. Que yo no sé de dónde han salido. Yo no sé dónde han salido esta gente. Hay alguno más por ahí también que da guerra. Tenemos alguno que otro por ahí dando guerra. Sí, yo los conocí, por Facebook. Sí. Que no está metida aquí a piñón en la comunidad. Y están así un poquito apartados en el Facebook. Tipo, es verdad. Estos chavales, ¿qué dicen estos chavales, no? Poco a poco vamos asomando la cabeza. Sí, bueno, porque no, de verdad, no te conocía, en serio, no te había visto nunca no soy yo muy de muchas carreras, yo me... Pero ya habíais corrido Mara y Sigboy, ¿no? Es muy vago. Yo entonces, creo que pues, sí, en una carrera. ¿Alguna cachecapa habéis corrido? En alguna cache, sí, igual. En la del Honda NSX, ¿puede ser? No, esa corrió y contra Manu y llegamos a uno de encima, uno del otro. Sí, corristeis juntos en la última de Tsukuba. Vale. El BMW 30. Ah, en Tsukuba, el E30, sí señor. Ah, vale, pero fue en anterior del campeonato, vale. Sí, el campeonato, eso es. Sí, yo corro carrera suelta. En este campeonato he estado muy ausente, ya se me ha visto que no... Sí. Gracias por ello, yo te doy las gracias. Se te ha echado de menos, pero bueno, se agradece. Ahora, es un poco más. Te mandaremos otro cheque viaje de esos que hay, cheque hotel, para que te vayas. No, pues es bueno saber que hay buen nivel, entonces. Hacemos lo que podemos. Aquí lo vais a pasar bien, hombre. Pues nada, chicos. Un placer. Igualmente. Buenas noches. Enhorabuena. Bueno, chicos, qué grande. Y hablando, chavales, hablando de asomar la cabeza, darle enhorabuena a Caimán, que ganó ayer tercera división
del Leg y Ferro, que se ha hecho un sexto puestazo hoy. Antes de ayer, perdón. Y sí, Ferro, que se ha hecho un sexto en un muy buenos resultados. Un aplausito. Sí, sí, señor. Ese aplauso bueno puesto ahí. Que no falta el aplauso, noche. Grande, grande, chicos. Enorme carrera, Sick Boy, todos. Gracias por estar ahí, Cachelito y Miguel. Y gracias, grande, gracias a todos, ¿no? Ha sido genial. Carrerón, sí, señor. Venga, está muy divertido. Por la siguiente. Vamos a para allá. Hostia, familia, una salvajada. Una salvajada. Hasta aquí llegamos hoy. La KH Cup, el jueves que viene más, el domingo estamos en Liga, la Liga 1 de Top Gas. Joder, estoy con las rimas, tío, con Roberto. Es un desastre. Y nada, esperamos el domingo a las 5 de la tarde aquí en el canal, ya decía, con la Liga 1 de Top Gas, a darle mucha, mucha cañita. Y nada, ya sabéis lo que nos gusta decir siempre, disfruta lo que amas, abraza lo que sientes, sobre todo tu Sick Boy. Y nada más que añadir. Gracias, tío. De nada, os dejamos con el vídeo de... Pachas. Bueno, ya hablaremos. 50-20. Y lo otro mami. Chicos, os quedáis con el vídeo de la Hyper Cup, la próxima Hyper Cup, con ese Pagani Huayra en Suzuka. Y nada, un abrazo enorme, coño. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Todos. Bueno. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.